tienen toda evidencia contundente para dar con las personas, saben quién es la persona y todavía no hay una respuesta que nos den a nosotros. Autoridades tienen números telefónicos de nosotros y no nos dan ningún tipo de respuesta. Nosotros queremos que en verdad se nos aclare, porque no es verdad que usted viene de su trabajo a ver cómo le fue a su niño en la escuela, cómo pasó su día, y usted encontrase con la noticia de que un vehículo lo atropelló, lo mató y se fue. Y ahora mismo están mirando la noticia, mirando todo, escondido. Yo lo que pido es, por favor, que nos ayuden ahí en lo más que puedan a dar con los paraderos de esa persona. Ya hemos instruido, tan prontamente tú sabes que esto fue algo que subió a las redes, más pronto que lo que yo tuve conocimiento. Pero sí, fue importante porque eso fue lo que nos permitió tomar la iniciativa de inmediatamente perseguir este vehículo o los conductores del mismo, que fueron los que provocaron algo que entristeció a esta provincia totalmente. Pudimos dar con el vehículo, lo que hoy en día lo encontramos aquí intacto, aquí pudimos abrirlo conjuntamente con la agencia de magistrado de turno, delante de todas las autoridades que trabajaron en él y por qué no decir la mía presente, y darle la respuesta exactamente que dirían las personas. Por lo menos aquí tenemos ya el cuerpo del delito, vamos a decir. Nos falta ahora perseguir los autores del hecho, que lo vamos a hacer. Comando, las investigaciones arrojarán luz, pero observamos que está chocada en los laterales, en el izquierdo y en el derecho. ¿Dónde fue encontrada la jipeta? Si se le puede dar opinión a las redes, ya que están todos interesados. Fue en una finca abandonada, un paraje de Hato Mayor, Los Atillos. Los Atillos de Hato Mayor. De Hato Mayor, ahí fue encontrada y como ustedes pueden ver, ahí se evidencia que realmente andaban corriendo, fueron perseguidos, se sintieron acorralados por las instituciones. Y exhortarle a los culpables que se entreguen porque los vamos a buscar donde quiera que se metan.